Así que ya la tengo. Esta colaboración es bastante rara porque, o sea, Coca con Oreo, o sea, qué lógica, ¿no? Yo la compré, la verdad, porque quiero coleccionar la lata. Esta chingona. Miren, aquí, Coca-Cola Oreo Limited Edition. Bueno, estos los había visto por muchos videos y la verdad es que se me antojaba, la verdad, pero siento que sí va a ser un sabor medio rarito, ¿no? Medio así como... Siento que esta va a ser medio criticada, como por ejemplo las papas de especies. O las, ¿cómo se llama? Las emperador, sí, las emperador de limón. No sé, siento que va a ser, este producto va a ser a lo mejor algo así. Pero vamos a probarlo. Yo voy a decir si está, pues sabe bien o sabe mal. Así que vamos. Ay, me duele el dedo. Esta mano sí voy a necesitar un cuchillo o algo. Aquí está la coca. Saliendo raro. Está saliendo. Y tenemos aquí la coquita. Vamos a probarla. Voy a quitar la máscara. Ah, me cambié de máscara, así que la voy a probar. A ver. ¡Ah! ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué? No se ve tan mal, ¿eh? Esta cosa sabe a Oreo de verdad, pero el sabor está medio... ¿Cómo decirlo? Es una cosa medio entre asquerosa y rica. A ver, vamos a probarla otra vez. No sé, gente. Prende. Si a esta cosa le tuviera que dar un puntaje, la verdad le daría un 7.5, porque sabe a Oreo, pero también la combinación no fue muy buena, que digamos. No sé si esto va a ser un fracaso de Coca-Cola. Yo espero que no. Y bueno, eso fue todo. Esta es la Coca-Cola de Oreo y le voy a hacer un video. Sueño que ves en la oscuridad.